Bien, eh, un par de cosas más que le quería decir para ir acabando ya. Eh, creo también que no ha, no ha hecho el énfasis adecuado, de hecho, creo que no le he oído decir nada, sobre el problema de la primaria en España. Es decir, todos los docentes están de acuerdo, quiero decir, todos los docentes que se preocupan por la educación y no solo por sus derechos sindicales, cosa muy honrosa, pero que no es lo mismo. Todos los docentes están de acuerdo en que el problema en España está en la primaria, que de la primaria se ha exportado a la secundaria y de la secundaria se ha exportado ahora a la universidad. Estamos en un momento en ese sentido crítico. Desde luego, es un buen momento para cortar cosas tan estrafalarias como que a los docentes universitarios se les exija que definan las competencias básicas que esperan de sus alumnos universitarios, que incluyen competencias de básica, como por ejemplo eh, tener hábitos sociales en el aula. Es decir, si estamos en un país donde se pide a los universitarios que se preocupen de que la gente se comporte en el aula, es que realmente tenemos un problema muy grave. Y quizás no de los universitarios, sino de quienes tutelan el sistema educativo y el universitario.